Free Fire. Hola, buenas noches bebés, bienvenidos sean todos a un stream más. ¿Qué tal están? ¿Qué tal estuvo su día? Oigan, no sé si se me vaya a ir la luz porque justamente acaba de comenzar a llover. Así que deséenme suerte, espero que no se me vaya la luz, bebés. Si no, la neta, estaré perdida. Voy a llorar si se me va la luz, bebés. Así que vamos, todos dejen su rica reacción y compartido aquí en lo que se me va la luz. ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo su día? Cuéntenme. Bienvenidos, bienvenidos, bebecitos. Hola, Lisandro Alpe. Hola, Rosalindo. Hola, Alex Ramirote. Estuve por qué, Alex Ramírez. Hola, Ronaldito. Hola, José Mejía. Hola, Ian Marco. Hola, Diego Martínez. Hola, Ronald Cera. Buenas noches. Hola, Fernando Che. Hola, Taco Guapo. Hola, Julio. Hola, Javier. Hola, Fernando. A ver, vamos a empezar a generar código de equipo, pero yo creo que unas escuadritas para que entren aquí conmigo. Jalan, ok. Porque hay un evento, pero recuerden que la última vez recargué dos veces y F por Daniela. Hola, ¿cómo estás, Oscar? Hola, Jesús Pat. Hola, Jesús. Hola, Antonio Jesús. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Fernando Che. A ver, bebés, entonces, vamos todos, compartan y dejen su rica reacción para que ya empecemos a llegar a la meta de reacciones. A ver, voy a poner yo creo que esto así para leer un poquito porque no está. Alex Ramírez envió 75 estrellas. Un pequeño regalo, corazón rojo, sonrisa. Gracias, Alex Ramírez, por el regalito. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, 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 baby. A ver, vamos a poner código de equipo para que se unan. ¿Están listos? Voy a generar ahora mismo el código para que entren a jugar conmigo. Hola, Ricardo Ramírez. Hola, Alex Micio. Hola, Guerrero Alejandro. Ya, mandas Zulia al clan. Ya, el cuando lo puse y no te metiste. Hola, Alexander Orozco. Javier López, pues estoy jugando Free Fire. Hola, Ezequiel Mariano, gracias. Hola, Alirio de Jesús. Hola, Jeffrey Esteban. Hola, Augusto Pérez. Hola, Anderson, bienvenido. Hola, Diego GH. Hola, Jesús Estrada. Hola, Andrea. Oscar Paredes envió 75 estrellas. Oscar Paredes, gracias por las 75 estrellas, te lo agradezco bastante, Oscar, gracias. Vean, es 0404444. Ahí está el código para que se unan, pero recuerden que deben de compartir, bebés, ¿ok? Hola, Mía González, hola, Manuel Ramírez, hola, Víctor Roa, hola, Alexander Michio, Dailer García, nos has interesado, Dailer. Nos has interesado, oye. Bienvenidos, bebecitos. Hola, Fernando, claro que puedes jugar. Hola, Giovanni Cortés, bienvenido, bebé. Hola, Douglas Pariña. Hola, Andrea Carolina. Hola, Tiago. Hola, Jaquet Piña. Hola, Ludwin Díaz. Hola, Javier Omper. Hola, Jander Pilca, bienvenido. Ay, ¿por qué no se acomoda esto? No sé. Ah, ya ahora sí, ya se ve. Espejismo, espejismo. ¿Qué? José Cortés, claro que puedes jugar. De hecho, bienvenidos, bebés. Bienvenidos. Indian Intro, King Good, Jimena y Plaguita. Voy a poner el micho bailar. Hola, Fernanda Che. Hola, David Cruz. Buenas noches. Hola, Dylan. Hola, Javier Sosa. Hola, Ismael. Hola, Ale. Ay, eso me espantó. Hola, The Sheep, pues ha caído un ángel, neta. Hola, ¿cómo estás, Luis Enrique Pérez? Te mando un gran saludo, espero que te encuentres súper, súper bien. Hola, Mrs. Lara, hola, Juan de Santiago.
Caso uno, para que lo agregues, Daniel Barrios, debes hacerte colaborador de la página o mandar 500 estrellas, cualquiera de las dos. Creo que la de colaboración te conviene un poquito más. Hola, Jander. Muy bien, Julio Hernández. ¡Ay! No les conté qué fue lo que me pasó hoy. Ya ven que siempre me pasa algo. Pues resulta que hoy era mi cita con el cirujano. Y adivinen quién perdió su cita porque no agendó. Yo perdí mi cita, bebés, porque no agendé, oigan, no agendé y pues la perdí. Y ahora voy a tener que ir mañana. Ya no fui hoy al doctor. Se perdió mi cita porque no agendé. Y es que la neta se me olvidó. Yo me quedé con la idea que me dijo, pues nos vemos el 29 y pues ya. Fue por Daniel, oigan, yo pensé que no. la regué demasiado, ¿no lo creen? Vamos a activar el token y vamos a ver en dónde está el... Vamos a zona azul. Es que en zona azul me gusta caer. Porque hay buen loot y aparte siempre a veces hacemos kills. Hola, Julián Villanza, bienvenido. Douglas Mandy. Hola, Cristian Río. Hola, Fernando. Hola, Ismael Albarán. Tú eres un lindo ángel. Gracias, The Shield. Hola, Leslie, ¿quieres ver solo cabeceras? Hola, Brian de los Santos. Hola, Fernando. ¿No te parece, Julio García? ¿Qué no te aparece de todo? ¿De todo qué no te aparece? Ay, dejen, pongo esto por acá porque casi no alcanzo a ver. Hola, Brian. Alejo, soy región Estados Unidos. ¿Y tú, Alejo? Hola, Fernando, che. Mándame tu ID y le doy 200 estrellas, ¿vale, Lisandro? El ID te lo puedo pasar sin estrellas. Solamente deja, termino mi partida y te lo paso. Pero si gustas, puedes enviarlas para apoyar lo que es el contenido. Se te agradecería mucho, mucho, mucho. Alan, ahorita te paso las iniciales. Es que yo no las tengo. Ahorita le pido a un decano o... Ahorita alguien ahí en el clan le digo que te las pase. Perdón por no pasártelas. Perdón, perdón, perdón. Ay, ¿por qué no se acomoda esto? Ay, como que está mal puesto este mouse, como que está fallando. No les enseñé el micrófono, ahorita se los enseño para que lo vean. Uy, no, qué no tan feo. Es más feo que los vatos infieles. Ay, ¿por qué no se acomoda? ¡Corre, Nani! Ay, me espantó, dije, no, ya llegó un enemigo. Marcaron algo, ¿verdad? Creo que sí. A ver, voy a ver qué es lo que marcaron en ese loot, niño. Oigan, se supone que íbamos a hacer un cazando infieles en el Free Fire y no lo hemos hecho. A ver si ya pronto hacemos el cazando infieles, versión Free Fire. ¡Hola, Christopher Andrew! ¡Hola, Wilmer! ¡Hola, Bernaga Lavis! ¡Hola, Fernando! Lo siento, preciosa, no pasa nada. Creo que marcó algo. A ver, ¿qué marcó? ¡Ay! Marcó las paredes. Yo buscando qué marcó y marcó lo que son las paredes. ¡Ups! ¿De dónde la dieron? Voy a poner esa pared para curarme. Porque no tengo nada de loot. Uy, tengo una famita nivel 1. Eso está perfecto. ¿Y cómo ven eso, bebés? ¿Cómo ven eso de que perdí la cita porque no agendé? La neta se me olvidó la agendar. Pero, ¿qué opinan? Qué sad, ¿no lo creen? Demasiado triste. Uy, ¿qué hay aquí? Uy, no tengo casi nada, cosas de loot. Nadita tengo, vean. Se supone que son azul y no tengo, pues, chaleco. No, no tengo chaleco nivel 3. Hola, Fer, muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. A ver, hola, Ken Johan. Hola, Christopher Andrew, ¿por qué? Hola, Emerson Hernández. Hola, Andy, de su región, Estados Unidos. Alexito, ahorita pongo el IT, ¿vale? Hola, Fernando. Hola, Carlos. ¿Qué pasó? Se murió.
se murió mi teléfono. Ahorita supongamos que si tuviera WhatsApp, está abierto en mi computadora. O sea, el teléfono pues valió mi teléfono. Y, o sea, ¿en qué se estaba trabando? ¿Recuerdan cuando yo jugaba en la PC y se me trababa? Pues está pasando, uy, ¿a quién mataron? Como que algo, a ver, ¿cómo? Dejen acomodo el teclado, yo creo que así. Pues valió, bebés. Ay, ¿de dónde lo mataron? Lo voy a curar aquí abajo. ¿A qué? ¿Qué? Uy, no. Mejor yo le corro. ¡No! ¡La regué! ¡Corre, corre, corre, Jimena! ¡Corre, Jimenita! ¡No! ¿Cómo se quedó ahí, Jimena? Es mi primer partida del día. Es mi primer partida del día. ¡Hola! ¡Brian de los Santos! ¡Hola, Francisco Tiburcio! ¡Hola, Daniel PL! ¡Hola, Juan Ramos! Hola, Fernando, tú sí eres infiel, Fernando. No, no seas infiel. Hola, Pilar Gutiérrez. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Brian de los Santos. Hola, Ismael. ¿Tú a cada rato pierdes? F, súper, súper F. Ahorita estoy usando el cel de mi mamá para leer el chat. Gracias por jugar, bebés. Me voy a cambiar de ropa. Me voy a cambiar de ropa y vamos a recoger estas cositas de acá. Hola Dylan, hola Enrique del Valle, ¿cómo estás? Hola Seriel, invítame a la siguiente, claro que sí. F Ismael, hola Andrés, buenas noches. Hola Taco, ¿cómo se rompió? Pues F valió. Y les digo que saben por qué fue todo eso, por las prisas de que yo dije, no, hoy va a ser mi cita con el doctor y dije, no hombre, y pues resulta que al final no fue la cita y pues valió todo, bebés. Y eso fue lo que pasó. Me dijo Enrique que iba a entrar. ¿Quién más anda por acá? No, todavía no entra Enrique. ¡Hola, Mauricio! Cuando ves una niña definitivamente aprendió de los reules. ¡Hola, Grishif! ¡Hola, Jesús Pat! ¡Claro que puedes jugar! ¡Hola, Luis Alberto! ¡Hola, Carlos PTM! ¡Bienvenido! Fue broma lo de infiel, Fernando. ¿Quién sabe? Pilar, un poquito. No tan tarde, pero así más o menos. ¡Hola, Lumil! ¡Hola! Dixon, ¿cómo estás? Bienvenido. Llegué tarde, nada más poquito. Bien, voy a generar otro código de equipo. Me había dicho Enrique que lo invitara y también me había dicho Obito. A ver, ahí están los códigos para que entren. Bienvenidos, bebecitos. Invité a Obito, pero creo que Obito no me aceptó. Obito ya no es humilde. Ah, no, sí me aceptó. Y yo diciendo que Obito ya no es humilde. Hola, Mejía. Vamos a poner una carita feliz. Hola Lionel, hola Smokey, bienvenido. Hola Doni Ávila. Hola Francisco Aquilaro. Hola Kaider Caleb. Hola Fernando Che. Hola Lionel. Hola Gastón. Hola Smokey. ¿Qué es lo de PayPal? Lo de PayPal, esa es mi cuenta de PayPal. Esa es mi cuenta de PayPal y... enviar y recibir apoyo. Hola Lionel, hola Darwin, hola. ¿Cómo? ¿Dónde se ve el código? Ahí arriba, ve, arriba de Enrique, ve, ahí está Enrique y arriba de su cabeza de Enrique, eso es el código. Hola Gastón, gracias por saludar, no es nada, gracias a ti por estar aquí, se te agradece bastante. Gracias. Ya se tardó mucho emparejando. Es de Michi triste. La mejor skin es la de gatito. Les juro que la mejor skin es la de Michi. Ah, también el ajolotito. Sí, es cierto, también hubo un tiempo que yo estuve, usé el ajolotito. Pero como que el Michi me llama. Como que el Michi debería de tener más aspectos el Michi, ¿no lo creen? Hola Leonel Hernández, hola Dani Galvez. ¿Cómo trata todo el día, Dixon? Súper, súper mal. Les digo que pasó eso del teléfono. Y aparte,
Pero dime cita con el doctor, o sea, ni siquiera la agendé, eso es lo peor de todo. Y pues la perdí y ahora me toca esperar hasta mañana. Hola, Kumar. Hola, Jesús Samara. Claro que sí, Fernando. Hola, Doris Viloria. Hola, Lionel. Y gracias, Heider Galef, te lo agradezco bastante. Hola, Alina de Jesús. Claro, Dixon, claro que puedes jugar. De hecho, acabo de generar código para que entren. Hola, Lizo. Un ajolote. Sí, Fernando, es el ajolopeso. Hola, Vilma. Gracias, Lionel. Hola, Alero de Jesús. Hola, Narciso Vidal. Ojalá Luis Alberto, porque se siente súper feo. Y vean, ¿saben qué es lo peor esto del teléfono? Que ya compré el Hablo micrófono con para Jeff, hacer el el ASMR en asesino de Kiko. pantalla. Y pasó eso con el teléfono. O sea. O sea, ¿cómo voy a hacer mi ASMR? Y es que si lo Ayuda. hago con esa cámara, como que no es lo mismo. No es lo mismo hacer un ASMR con esa cámara que con una de un Mantente alerta. teléfono. Porque con la del teléfono, como que te sientes tú más segura. Y como que la de la cámara, esa como que siento que te deforma la cara. No sé si cayó gente aquí, pero por si las dudas, me voy a apurar a lootear. Aunque lo más probable es que sí, ¿verdad? Compa, me cayó un ángel del cielo. ¿Qué es eso? ¿Eso es una acá? No. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Estamos en la zona donde caen los botsitos. No veo a nadie más con... Se supone que aquí deberían de caer los botsitos, vean, pero no veo a nadie más. No veo a nadie más. Es un azul y nadie cayó aquí. No, hombre, qué sad, qué sad. Uy, monedas, casi dejo estas monedas. Necesitamos una venenosa de vez y una fama es para estar así todo cool. ¿Y qué creen? Ya quiero hacer el ASMR. Ya quiero hacer el. Si quieren, ahorita termino la partida y destapamos el micrófono porque no lo he destapado. Y quiero que ustedes también vean el micrófono. La preciosidad. Y mañana que vaya. Es que mañana voy a ir, les digo que al doctor. Y de paso voy a ir a comprar lo que son la espuma, el slime, o sea, voy a comprar todo para hacer el ASMR. Ay, ¿por qué no hay nada aquí? Creo que sí, no hay nada. Hola, Fito, ¿cómo estás? Bienvenido. Uy, no, 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 no tengo chaleco, no tengo chaleco. Super F por Daniela. Daniela, necesitas un chaleco. No, ahorita no voy a usar famas porque hace rato usé famas y no me fue Mantente nada bien. alerta. Voy a buscar lo que es un. Uy, acá está mi token. ¿Dónde está mi token? Ya lo vi. Hola, Lirio de Jesús. Hola, Dani Galvez. A ver. Déjenle cambio con F1 porque si no se me pierde. Como que no le entiendo. Hola, Elmer. Hola, Pilar. Ya me devolvieron la cuenta. Ya te la devolvieron. Qué padre, Pilar. ¿Y qué tal? ¿Todo bien o no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí estuvo todo bien? ¡Ah! No tengo chaleco. Uy, por fin. Por fin un chaleco. Llevo en todo este mapa buscando un chaleco y no había encontrado ninguno. Hola Doris, ¿qué dónde está el código? Lo acabo de decir, aquí estoy en el parque Julio Hernández, gracias Julio, qué bueno que andes por allá, cuídate mucho. Hola, Liro de Jesús, Lionel, muchas gracias Lionel, hola Fernando, Ezequiel puso jajaja, hola Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido. En la parte de arriba hay uno, Lionel, no lo vi, ¿en dónde? Dijo que en la parte de arriba. Ay, no veo.
o estoy muy ciega o no lo vi o me estás troleando porque no vi a no, chaleco nivel 3, vean. No, qué mala suerte. Hola, Taquito. Hola, Fernández, ¿es un botcito? Ey, no importa, oye. Yo también soy botcita y aún así juego free, así que tú tranqui, no problem. A ver, vamos a tirar lo que no me sirve, esto. Y yo creo que me hace falta... Es que vean, no encuentro ninguna evolutiva. Hola, Ariel. Hola, Miguel Tejerina. Buenas noches. Daniela, me mataste en una escuadra en hace 10 minutos, Aníbal. ¿Es en serio? ¿En serio, en serio, en serio? ¡Qué padre! ¡Hola, Ariel! ¿Mande? ¡Hola, Narciso Vidal! ¡Hola, Alfredo! Yo odio el ASMR, Alan. ¿Por qué lo odias, Alan? A mí, ¿saben cuál es el que yo odio con toda el alma? Pero que odio, 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 pero machín, cañón, mucho, mucho, mucho. El ASMR comiendo. O sea, no tolero escuchar a una persona estar así. Ay, neta, que eso no lo tolero, no lo tolero, no lo tolero. Literal, todos los videos que me aparecían en Kickoff de eso los bloqueé. Eso es lo que no tolero, se los juro. Es que estás guapa, Fernando. Gracias. Hola, Eduardoreña. Hola, Ariel. Claro que puedes jugar. Hola, Daniel Patete. Hola, José Martínez. Hola, Armin. Hola, Vilma. ¿Qué dirás, Patito Oni-chan, si no para no ir, Alan? Voy a decir, Patito, Oni-chan, Patito, Oni-chan, Patito. Así voy. Eso voy a decir. ¿Qué comes que adivinas, Alan? ¿Qué comes que adivinas? Justamente eso es lo que voy a decir. Voy a decir, Patito Oni-chan, Patito, Patito Oni-chan. Ya cuando vean Daniela, Daniela, ¿sabes? Va a ser una Daniela Osita. Osita 2. Osita mexicana. Osita México voy a hacer. Voy a ser. Ya me imaginé siendo una Osita México. ¿Cómo se recarga, Fernando? Ahorita te enseño. Hola, Johan. Hola, Alfredo. Hola, Stephanie. ¿Cómo estás? Hola, Juan Alberto. Hola, José Martínez. Hola, Luis. Gracias. Hola, Adrián. Yo odio los ASMR con el alma a la gente que tiene casa. Castra seriedad y me da un poco de... ¿Castra? ¿Cómo que de seriedad? Eso no lo entendí. Eso no lo entendí, jajaja, disala. Aníbal, ahorita pongo mi ID, ¿te parece? Ahorita pongo mi IDcito. Así que vamos a ver, Patito, Nichan. Todos siguen su rica reacción. Ay, no, ma, voy a hacer Osita México. Me voy a poner así en Kiko, Osita México. Ya me vi, ya me vi. Hola, Richard. Hola, Antonio Velázquez. Uy, otro chip, vean. Y no encuentro. No me digas que esto es otro chip. A ver, ¿qué es mejor? No, pues se supone que es mejor la XM8. Es con G. G de gato. Corren. Híjoles, mi escuadra ya me abandonó y no me había percatado. No me percaté que mi escuadra me había abandonado. F porque me abandonaron. Super, super F. Ay, esto está así adentro. Déjenlo, saco. Yo ya lo saqué. No me había dado cuenta que estaba muy agachada así. Es que como que siento que las pantallas están como muy alejadas de mí. Ay, no va nadie. Creo que los botsitos, ese es de allá. Creo. Hola, Raros. Hola, Juan Linares. Vilma, ahorita checo, ¿vale? Hola, Jesús Hernández. Hola, Antonio Vázquez. Hola, Richard. Saludos desde México. ¿Qué es lo más veterano? Hola, Rose. Hola, Armando. Fernando, ¿qué es lo más exclusivo? Yo creo que... yo creo que la Anubis, ¿no? Ah, no. Tengo la camiseta también del 2018. Tengo esa camiseta también. Hola, Armando. Hola, Aníbal. ¿Cómo estás? Hola, Alejandro Rojas. Armando Carrillo, saludos. Hola, Alejandro Rosas. Alan, CR7, el bicho. Hola, duros. Hola.
¿Qué? ¿Dónde están? Creo que aquí abajo tienen gente. Corre, corre, corre. Corre, Patito Nichan. Patito Nichan. ¿Dónde están? Mantente alerta. Bueno. Perfecto, mi zumbullita. ¿Qué? Tururú, chan, chan. Ganamos, ganamos, GG. Ojalá ya se la tuviéramos ganado. Hola, Alejandro Rojas, saludos. Hola Armando, gracias. Hola Narciso, hola Josué. ¿Cómo se le pone el personaje de mujer? Miguel, pues nada más pon la equipa la Isil, se le puede poner, es unisex. Naruto, ¿cómo está? Está mimido, está ya atrás mimido. Hola Pérez Servín, saludos. Hola Tradureña, hay un poco de free en tu... ¿Qué? Hola Ricardo Ramírez. Estuvo buena. Thank you. Me voy a cambiar de ropa. Digo, voy a equipar mi gato de otro color. Mascotas. Vamos a vestir al Michi de color rosa. No, no combina rosa, ¿verdad? Tiene que ser como azul. A ver, un Michi azul. Creo que así con... No, no combina Michi azul. Aspectos. Yo creo que este Michi. Ay, hola Pérez Servín, hola Eduardo Leña, hola Ricardo, gracias Fernando, Carlos, claro que sí. Muestra tu ID, mira, aquí está mi ID. En serio, Eduardo Leña, hola Víctor, hola Pérez, gracias Luis Alberto, hola Brooklyn. Oh, ay, casi que. GG Enrique, nos paramos re duro en el Free Fire. Uy, no, hace como 20.000 años que no recojo esto. Vamos a recoger esto también. ¿Cuántas medallas tengo? Veamos cuántas medallitas tengo. Tengo 300. Y todavía me faltan como 20.000, vean. Esas no las acabo. Esas tampoco. Esas tampoco, vean, porque son puro duelo de escuadras. Son puro duelo de escuadras. Y en duelito de escuadras ahorita está muy difícil. Está súper, súper difícil ahorita jugar duelo de escuadras en la computadora. Porque te toca contra puros... Ay, no. No quiero ni darme cuenta. Voy a... Creo que el cabello de la mujer vamos a escoger. Ojalá y nos toque el cabello de mujer. Cabello de mujer, please. No, nos tocó el de hombre. De mujer. Sí, nos tocó el de mujer. Qué bueno que me tocó el de mujer. Ya iba a estar bien enojada. Dije, ¿cómo es que no nos tocó el cabello de mujer? Y sí, el de hombre. Ahí está el de mujer, vean. Incapaz de... ¿Por qué no se puede equipar? Ya tenemos el de mujer. Ya. GG Enrique. Tu Facebook Ángel. Hola, Fernando. Eric Gustav. GG. Hola, Brooklyn. Hola, Johan. Brooklyn, estuvo bien feo y el tuyo. Sí, Eduardo, hola, Aníbal Munguía. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo salís? Gracias, Luis, ¿tienes 500, Eduardo, neta? Hola, Jesús. Dice, ¿me puedes dar el pase y te recomiendo? ¡Qué ofertón! ¿Eres cuernitos, Eduardo? Hola, Justin. Vilma, ahorita checo. Hola Carlos, Ángelo, saludos. Bebés, recuerden todos dejar su rica reacción y compartirla, sería de bastante ayuda para mí. Oigan, si quieren ahorita les enseño lo que es el micrófono. Eres Ginata, Vilma, ahorita checo. Gracias Luis, ¿por qué Dani? ¿Qué pasó, Brooklyn? Pues perdí mi cita en el doctor. ¿Por qué? Se me olvidó sacar cita y no sabía. Y pues, Efi. Daniel, claro que sí, Daniel. Hola Johnny, hola Freddy.
Allá está su región, Estados Unidos. ¿Y tú? Fernando, es que tocan contra puros bien feos que macreros y... Ay, no, por eso no le doy en duelo. Hola, Norman Blake. Muchachos, te voy a recomendar, ni la topan, Eduardo. Hola, Juan Fidel. Hola, Norman. Si quieren, sí les enseño el micrófono, si lo quieren ver, para que lo vean. Hola, Jason. Ahorita vamos a poner el código de equipo. No sé si en mi casa vayan a bajar a cenar, bueno, a subir a cenar. ¿Es código Carlos? Claro. Yo creo que el micrófono es que mantiene propiedad triple cápsula. Esto quién sabe qué sea. Dice triple cápsula consumer game control de no sé qué. Cuatro polar, no sé qué. Tiene un buen de cosas. USB jack, mini jack. Tiene un buen de cosas. Uno de lobo solitario. El lobito. Hola, Andrés. Hola. A ver, vamos a darle uno de dos lobo. Este Brooklyn te habla como quiere decir, ¿por qué? ¿Neta Paul Romero? Creo que no, sí. Johnny, soy de México. Gracias, Luis Alberto. Hola, Frank Hamilton Jiménez. Dani, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarte? No, no es necesario, pero gracias. Solo compartir. ¿Qué es un ASMR? No, Eduardo, por ejemplo, en los ASMR vamos a hacer así. Va a estar la cámara así. Y va a estar puesta, yo creo que así, vean, así. Y yo les voy a hablar y les voy a hablar así bajito. Y voy a hacer muchas. Así va a estar la cámara puesta. Ay, acomódate. Creo que sí se acomodó, ¿no? Creo que sí. Bueno, de eso trata el ASMR. Y ya. Está bueno. Vamos a darle otro. De nada, gracias. Ya compartí. Gracias, Brooklyn. En lobo solitario, Antonio. A ver, vamos a darle el lobo solitario. Hace como 20.000 años. Mapa lobo solitario. Que no juego en lobo solitario. Así que espero ganar. Espero ganarle al contrincante. Hola, Miguel Achala. Hola, Pilar. Ahorita checo el ID. Hola, Peladito. Hola, un árabe. Pepe Kenneth. Hola, Enrique. Una salita. Es que siento que ahorita, como somos poquitos, siento que no va a haber muchos. Porque ahorita somos muy poquitos, pero muy poquitos. Ganar, vean, pero sí le gané. Sí le gané, GG. Le gané. Le estoy ganando al morrillo. Ah, qué bueno. Hola, Johnny, ¿en serio? ¿Por qué tarde, Manuel? Pero sí es temprano, ¿no? Es tempranito. Fernando, claro. Hola, Carlos, ahorita pongo el otro código. Le gusta por sus petiches. Fabricio, buenas noches. Hola, Paul. Enrique, ahorita le damos otra escuadrita. Gracias, Brooklyn. Hola, Sala, Fernando. Es que ahorita somos poquitos, ¿no? Y por eso siento que no se va a llenar. Es raro ver a Dani jugando lobo solitario. ¿Por qué? ¡Hala! ¡Me mató! ¡Hola, Yasam! ¡Hola, Paul! ¿Miguelón le matiste a Susana? Hola, Chafet. ¿Cómo que manquita, Tito? Tú siempre me andas diciendo manquita, ¿eh? Le voy a dejar esta escopeta toda pisada. Nomás pura escopeta le voy a dejar. ¡Hola, Paul!
¿Cómo? ¿Habilidad de Skyler? Sí, es cierto, Enrique, ahorita la uso. ¡Hola, Eugenia! Escoger arma, interesante. Hola, eres lobo solitario, wow. Hola, Félix, Eugenia, bien, gracias. Y tú, Eduardo, demasiado pesad. Hola, Tito, quiero que seas mi novia, dice el Tito. Tito, cómprame un celular y somos novios. No, me mató. Y me está haciendo emotes. No, la neta, me confié. Punto gana, no puede ser, babies, no puede ser. Este vato puede que me mate. Hay que darle con todo, oigan, porque... Ahí viene. Tito me preguntó si tengo mucha novia. Ese vato. ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Uy! Miguel, gracias. Hola, Johnny. Descuento eso, creo. Hola, Retrol, dice. El Tito en corto. Mejor no me caso. Ay, no inventen. Ay, tú puedes lavar ni cruzas. Dani, ¿puedo jugar? Claro que sí. Hola, Sol Sol. Hola, Fernando. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Mañana no esté porque estoy en la escuela. Tonque. ¿En serio? Miguel, gracias. Dice Miguel Tegarina, gracias. Miguel Ayala, claro. Pura estrategia. Hola.
¿Qué celular quieres, pequeña? Saludos de Novoa, Sonora, México, Daniel López. Yo quiero, pues depende bastante. Yo también te mando saludos. ¡Hola, Paul Romero! ¡Hola, Mili! Buena, gracias, Vilma. Ya volví otra vez, Brooklyn, neta. ¡Hola! ¿Cómo estás, Salvador? Hola, Pilar, ahorita checamos tu ID. Ay, me meten como que siento, como que me siento como asqueada, no sé. Dice fan, de lo contrario serán expulsados. Les voy a preguntar, ¿me pasan las iniciales, porfis? ¿Me pasan las iniciales, porfis? Ya les dije que me pasen las iniciales. Dice Ezequiel, ¿de qué te ríes, Ángel? ¿A qué te refieres? Ah, es que estamos jugando unas VR. Que oye, esto es una fiesta, ¿no? ¿Quién salvó a Yato? Kelly. Sabía. Obtener. ¿De ti qué? ¡Hola! Candy, saludos. Ay, rápido de qué. Gracias, Javier. No volveré a estar porque antes. Neta, Eduardo. Hola, Daniel. Claro que sí. Fernando, ¿ya te vas? Eugenia, yo también a ti, Eugenia. Seleccionado J. Vips, Beautiful Love. Eso ya lo vi. Creo que nos falta un concierto de por acá. Cápsula del mapa. Ay, les juro que como que me siento como con ascos. Pero yo creo que fue porque hace rato, rápido tomé un vaso de leche y un pastel. Siento que tal vez por eso me siento como así. Mucha novia. Ya. Tienda del canje. A ver qué hay ahí. Tienda premium. Ok. Y ya. Completar las tareas diarias por tiempo limitado. ¿Dónde está el emote? ¡Ay, bien! Hice el emote de Justin Bieber. Ay, no, pero no puedo. Dice, juega 30 minutos. Es el emote del Justin Bieber. Vamos a poner el código, ¿vale? ¡Hola, Julio! ¡Gracias, Julio! Descansa, Fernando Che. Hola, Conde. Hola, Pilar. Te esperando que te agregue. A ver, únete a la escuadrita. Hoy como que me siento extraña, oigan. Me siento rara. Vean, 102644. Ahí está el código, pero si gustan entrar. Hola, Conde Santillán. Hola, fan, ¿cómo estás? Y ese milagro, bienvenido. Ángel, ¿en serio, Ángel? Hola, Martín. Ya cantaba con mi amigo Javier. ¿En dónde? Hola, Rodri Michelle. El drama sí es este Ala, ¿no? Esa tortuga de LED queda, me asusta. Hola, Lizan, ¿cómo estás? ¿Qué tal la noche, fan? Pues estoy bien, ¿y cómo está la tuya? Hola, Borja. Dice Borja Antonio, esa magia solo estrellas quiere. Mi celda se descompuso, ¿me ayudas? Trabajo, wey, buena. Ay, dices, mamá, estás los días, no tienes nada que hacer. Anda mejor. Borja Antonio, la que puede. Y vete a criticar al otro lado. Nadie te está obligando, rata. Hola, Aníbal. Hola, Eugenia. Hola, Fernando Lester.
No pasa nada, fan, no pasa nada, dice Alan subiendo sin fan. A Héctor Méndez, a Daniel, ahorita te invito, ojalá Dani no me cache. Hola, Eric. Sí, Denise Velázquez. El de muchos dramas. Hola, Fernando. Neta Javier. Jesús, gracias por esos 466 días. Ay, les juro que ahorita como que me siento extraño, oigan. Me siento rara. No sé por qué, no sé. Ay, veo sueño. Hola, Fernando. Hola, Carlos. Dani, sácame. ¿Por qué te saco? Hola, Narciso. ¿Verdad que sí, Brooklyn? Elizabeth, dale paquetito. Neta, Ángel. Hola, Guillo. Hola, Giovanni. Ay, les juro que como que me siento extraña. Oigan, me siento... Ayúdenme. Me siento rara. Y no puse mis emotes yo tampoco para que... Jefe. Hola, Tomioka. Hola, Giovanni. Mami, ¿cómo? ¿Por qué? Anita Javier. Hola, Mili. Pepe, miedo, dice. Solo entramos tres. Solo entramos tres. Buenas noches, Mili. Hola, Brian Rice. Hola, Vilma. Buenas noches. Hola, Dominica. No, ¿por qué caí aquí? Sígueme. Uy, hay gente allá arriba. Hay gente allá arriba, oigan. Hay alguien aquí abajo, pero no lo encuentro. ¡Ay! ¿Ya lo mataron? Sí. Creo que por aquí debe de haber alguien más. Yo vi a alguien aquí arriba, pero ahorita no está. Déjenme encuentro porque no lo veo. ¡Ay! Walter Castellón envió 75 estrellas. Walter, muchas gracias, bebé, por las estrellitas. Te lo agradezco bastante, Walter. Le voy a dar por la espalda. No me he equipado la MP Divinidad. ¿Dónde está? La MP Divinidad, voy a increíble. No me había dado cuenta. Por acá debe de andar otro niño. Había niños acá arriba de aquí. No puede ser que me exploté mi propia mina. Saludos a Hilario de Jesús desde México. Creo que hay alguien, vean. Hola, Salvador. Hola, Brian. Gracias. ¡Ay! Me mató toda la escuadra. Super F. ¿Por qué te vas, Dizelen? ¿Cómo que por qué me voy? Sígueme. Ojito, Dani, te lo tengo claro.
Gracias, te lo agradezco. A ser, ¿y cómo se llama el Free Fire? Yo salgo en Free Fire como Daniela Sáez. Daniela Sáez en el Free Fire. Ya nos mataron a todos, solo queda Enrique. Enrique, tú puedes. Tú puedes. Cuando recalque. Como One Hill. Hola, Brian, así bienvenido. Así que no los ves, todos dejen su rica reacción en el video, sería de bastante ayuda para mí. Se los agradecería bastante, bebés, así que todos dejen su manita arriba en el video. Please, todos dejen manita arriba en el video. Uy, jefe, me mataron. Como, creo que estoy mal sentada. A ver, voy a poner así derechita. Hola, Paola Jaraba, saludos desde México. Uy, lo mataron. Hola, Limber, Tito, saludos. Hola, Lilo de Jesús. ¿A poco pusieron un mal link? A ver. ¿Pusieron un mal link? Ya quité el link del spam. Gracias, Miguel Tejanina. No me había dado cuenta. Ya lo quité. Ya quité el link que estaba... Bueno, un link que puso un vato, ya lo quité. Hola, Lilo, Dani, pasó algo muy random, dime, ¿qué te pasó? Siempre se separa, no te gusta Ronald. A tu gato atrás, Betty Julio, sí, vean, ahí anda. Navita, no voltea. Eve, ¿por qué perdimos, bebés? Hola, Ashley, hola, Haris, buenas noches. Hola, Priyanko, sí. Hola, Limber, hola, Ariro de Jesús, hola, Julio Hernández. Algo iba a hacer, pero ya se me olvidó. Vean, ahí está el código y literal casi nadie entra. Creo que voy a apagar este stream y voy a prender otro en otro ratito. Hola, Lirio. Hola, Limber. Hola, Brian, casi. Hola, yo, él, hola, Ángel, te vas a conseguir un dúo, pero no como otro que estaba en escuadra con los de clan y nos emparejó, fan, ¿en serio? ¿Y luego qué pasó? Hola, de Jesús, hola, Lirio, hola, Joaquín, hola, Iván Hernández, ahí está el código, bebés, para que entren a jugar. Me está como que... Alguien en el chat había dicho... Ah, vean, aquí está el Daniel, patete. El Danielito, vamos por un Gigi. Dos PC y dos mobile. A ver qué tal nos va en este emparejamiento, bebés. ¡Pilar! No, voy a apagar y prender directo. ¡Hola, Danolino! Si corta directo te coge el sueño de enseguida. Depende, Ronald, depende. Es que ahorita no veo mucho apoyo, por eso voy a cortar y prender. ¡Hola, Julián! ¡Hola, Rodley Reyes! Oigan, y si en lo que entramos a partida, que siento que se va a tardar, les enseño mi micrófono ahora, ¿sí? Hola, Lidio, ¿eres qué? Hola, Julián Hoyos. Hola, Joel. Te va a ir bien. Gracias, Miguelito. Gracias. Hola, Brooklyn GG. ¡Ah! Sí, es cierto. No puedo prender en Kiko porque no tengo la espuma. Tampoco tengo el slime. Mañana voy a ir a comprar espumita y slime para poder hacerlo. Ahí tengo un buen de brochas de que ni me maquillo. Yo creo que voy a usar de esas brochas. De las que no ocupo porque no me maquillo. Y ya después, pues a ver qué onda, oigan, a ver qué onda. Hola, Denis Velázquez, buenas noches, bienvenido. Hola, Gilbert, ¿te reconectó, Alan? ¿Reconectó en PC? Claro. Hola, Kyle, hola, ¿qué hace Naruto? Ahí está. Ahí está, ven, ¿es eso? ¿Y eso que se ve ahí? ¿Es esa bolita? Fue con oficial, pero no andábamos bien equipados, lo tumbamos. Pero varios tiros no me contó y casi nos tumbamos. ¡Ah! ¡Contra él! Yo pensé que te había tocado con él en la misma escuadra. Hola, Lirio. ¿Ya te curaste, Anonino? ¿Curarme de qué? Giovanni, claro que sí. Giovanni, me hubieras dicho y te invitaba también. Oigan, ¿y si prendemos ahorita con esto el micrófono para ver qué tal jala?
Pero como que no me... Es que esta cámara como que no me gusta, vean. Como que la pondría así. Y se vería todo así, vean. Y empezaría con los sonidos raros. Ay, déjenme acomodo esto. Gracias. ¿Cómo ves? ¿A quién? Te hablas para Heroico 2. ¿Cómo es la gente, no? Se te abandonan. ¡Ay! ¿Por qué siempre se tiran en esto? ¡Está bien feo! ¡Ah! ¿Se van a quedar aquí arriba en el techo? ¿O por qué se aventaron aquí? Dan, F por el pan, no es humilde. Hola María, cuenta regresiva, ¿no? ¿Se me retacó? Les digo que ya quiero, estoy bien ansiosa de veras por prender mi micro. Pero quiero hacerlo con, ¿cómo se llama esa cosa? Con la espuma, con la espuma. Y ya sé que no hice, no equipé la MP. Uy, se me lagueó. No equipé la MP evolutiva. Con razón, como que dije, no, algo está mal aquí. Hola, Lady. ¿Cuántos años tiene Naruto? Naruto tiene... tiene... Cinco meses el Naruto. El Naruto está chiquito, es un bebé. Hola, Don Alel. Hola, Lady. ¿Buscas Dua? Prende el micro, Taco. Estaría chido, Taco. Hola, Camilo Patiño. Saludos. Hola, Andrés Amelda. ¿Por qué no te pusiste... ¿Por qué no lo pusiste con el otro gato de Naruto? ¿Cuál gato? Es que el otro gato no es mío, es de mi hermana. Es la Jinx. La Jinx. De los ojos de Adonino. ¡Ah, sí! De hecho, ya voy... Hoy cumplí 2 semanas de mi operación en los ojitos. Hoy cumplí 2 semanas. 2 semanas hoy cumplí. Y hoy me tocaba revisión en el doctor. Pero el problema es que no saqué cita porque la neta, o sea, se me olvidó. Y ni modo, me la recorrieron para mañana. Gracias por preguntar. Dice, oye, ¿por qué dices jiji? Así lo que tú dices. ¿Cómo, Julio? ¿Qué digo de qué? ¿Qué digo de qué? ¿A qué te refieres con que digo de qué? ¿A qué te refieres? Lady, ¿quieres un Pepe? Andrés, no todo. Hola, Ludis. El Alan siempre se tira en Factory. Giovanni, está bien feo. Factory está horrible. Está horrible. No hay loot. Vean, no encontré absolutamente nada. Ese Alan se tira bien mal. La verdad, se tira muy, muy mal. Yo prefiero mucho mejor caer en Clock Tower o Observatorio o mejor en Zona Azul, aunque muera yo al principio. Pero como que el lootcito está más chido. Dice Adrián, Pepe por pack. Ponte a estudiar, morro. No creo que ningún streamer te acepte un PvP por pack. Yo te ando escuchando y viendo. No, pero está bien. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dije algo malo? No dije nada malo. ¿O por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijiste? No hay nada ahí. Hola, Eric Anthony. No, fue en el contra. Estábamos testando a la escritura y a uno rojo, pero pues ni a mí. Nos contó varios tiros. Estuvimos cerquitas de tumbarlo. O sea, que se quedaron así. A nadita. Dani, ¿has pensado en tener una gatita y ponerle Genata a Alexa? Sí quisiera. Quisiera yo adoptar a todos los gatos del mundo y ponerles Naruto, Sasuke, Sakura, Hinata, Boruto, a todo. Pero ya tendría muchos gatos. Hola, Gutiérrez de Sandy. Hola, Nelson. Hola, Denis Velázquez. Gracias. Hola, Gutiérrez. Gracias, Gutiérrez de Sandy. Gracias. Te agradece bastante. Ay, me equivoqué de botón. Me equivoqué. Felicidades a todos esos gamers, bebés, que hoy es nuestro día. Hoy es nuestro día. Así jueguen en PC, en mobile, en consola. Hoy es nuestro día. Ay, sí tengo loot. Vamos a comprar unas miditas. Hola, Miguel Tejerina. Es un bebé, Miguel. Sí, está bien chiquito.
un PVP para subir a Ángel. Es que tu Ángel, los PVP no me gustan porque me hacen emotiza. Ya, ya estoy bien traumada con las PVPs. ¿Por qué siempre me hacen emotiza? Siempre. Uy, mejor me hubiera comprado. Bueno, ya sí. Hola Patrick, hola Brian. ¿Tienes una cuenta en Andrés? Sígueme. Ahora falta tu Ángel. Sí, tu Ángel. Alirio, ¿a ti también te gusta? Por dos, chócalas. Hola Facu. Me tocó con uno que tengo. Hola, me tocó con uno que tengo agregado. Alan, ¿cómo? Hola Andrés, hola Eric. Hola Danonino. No, Dani. ¿Por qué no? F por Alan, dice. Hola Eric, gracias Alirio. ¿Dinda Andrés? Hola Michelle, hola Roxine. Hola Alan, ¿eres un Andrés? ¿Qué sé cuál? ¿Por qué no te gusta su caída? Porque está bien feo, ve. Ay, o sea, ni siquiera loot, no hay nada. A mí me tiró la mal y a lo mejor agarré con mi amigo padre. Venga, ni te regalo unos chips, yo sí soy humilde. Ya tengo chips. Ah, no, me falta, creo que, a ver, déjame ver. Ah, sí, me falta uno. Gracias. Pero te sigues tirando bien feo. Factory está horrible para ti, no sé. Ah, si ven una MP o una UMP, me avisan por favor que traigo una Thompson. MP40, ¿verdad? O la que sea, es que traigo una Thompson y está bien fea. Si la Thompson es mejor que esa. Pues a mí no me gusta, está como, bueno, a mí se me hace fea. Ah, ya. A ver, los dos, se abuelo Alexa, ¿no? ¿Cómo crees? Hola, demonios, y mis gatos todos están esterilizados. Al Naloto le falta que llevarlo. Es que todavía no le toca. Según la veterinaria con la que apenas fui, ella dijo que es hasta los 6 meses. No piensas, Ronald. No, es que ya son muchos. Pepe por gato, dice Giovanni. No, don Ronino, no soy. Hola Johan, hola Sopolar, ¿cómo estás? Bienvenido, Osito. Hola Alejandro Gómez, hola Aníbal. ¿Y si Andrés Almeida? ¡Tito! ¡Que no me digas manquita, Tito! Hola Johan, hola Facu. Hola Rodrigo. Hola, cómprate la BCC. No se puede comprar, creo que ya entienda. Creo que ya no se puede comprar. Hola Alejandro, según yo me tiro bien hola. No. Es más rápida. Sí, Andrés. Bueno, a mí me gusta más esta también. ¡Aquí tengo gente! Asesinato doble. Asesinato triple. Uy, nos fue bien. Pero creo que ya todavía hay un buen de gente. Ya un buen. Ay, hay un MP. Yo creo, es que como que se buguea el audio. Había una MP. ¿Allí hay una? Aquí mira. Ah, sí, gracias. Hola, Johnny Sánchez. Hola, Nicolás Vázquez. Hola Julio, ¿cómo hacer? ¿Cómo que cómo hacer? ¿A qué te refieres? ¿Mande? Oye, Bobo, ¿por qué a ti no te salen bots? Haz de cuenta que luego cuando jugaba contigo no te salían bots. Pero a ¿cómo se llama? El Daniel, sí. ¿Cómo que? O sea, pero de los que son feos, de los que no son feos. Ajá, más o menos.
O como cuál, o sea, los que tú les puedes matar fácil. Pues de los botsitos esos que están bien potentes de PC. ¿Cómo no me van a salir si luego te matan luego? Es que se cuenta que yo cuando juego en la PC me aparecen muchos bots, demasiados. Incluso solo me empareja con un bot de pues quién sabe por qué. Está y raro. Aunque juegue con escuadra, el móvil me empareja. Eso es lo que no me gusta. Aquí están los criminales. ¿Cuáles criminales? Mantente alerta. Hola, ni en la banda, no sé si matas a Eugenia. En Neta, Andrés, Almeida. Oh, no, Alexa, ya no. Mandetito, pasaba Giovanni, claro. Hola, Miguelito, ojo, gracias. Hola, tío. Hola, Jefferson. Hola, Danolino. Claro, Miguel, ¿cómo de que no? Si sí existe un buen. Ay, tengo una mira bien fea. Ay. No los veo. Ah, ya los vi. Ay, me vienen a ayudar, porfa. No, estamos rodeados. Gracias, Brooklyn. Hola, Nicolás. Danonino, soy de México. Hola, mano. Oh, ya me remataron. Hola, Blanca Macho. ¿Cómo va la partida? Pues más o menos. Sí, Víctor RT. Ya vi, Julio Hernández. Gracias por preguntar. Demasiado tarde, Taco. Lo que dice. ¡Ah! ¿Eso te se refiere, Ronald? No, pero los dos están feos, ¿no? Creo que los dos están feos. Igual que caiga ahí en donde pues están esos y van a salirle feos. Bueno, eso creo. Una dominicana, bombón. ¡Ay! Les llegaron un buen. Ah, solamente queda Enrique. Y está solito Enrique. ¡Ay! Thank you. Ay, ¿por qué no me puedo tirar bien? ¡Ayuda! ¡Uy! Me tiré bien mal. ¿Dónde está la casa? ¡Ay, no! Esta está por allá. No tengo loot. Ah, ya los mataron. Y yo sin loot. Ay, pensé que ya habías ganado. En el qué? Usado, pero como que no. Pero si es legal. Uy, no, ya valí. Te escucho con mucho eco y la. Es que quién sabe por qué. Igual casi no te escucho. Uy, no, están.
Son escuadras diferentes, ¿ya vieron? ¡Y ya curaron más gente! No tengo puerta. ¡Ay, allá cayó alguien! Son dos, ahí hay uno. Saludos. What the fuck con Estuardo Velázquez. Hola Eugenia, ¿haz una transmisión así? Hola Víctor, ¿por qué? Brooklyn. Hola Luis García, Sergio en Estados Unidos. Hola Kevin. F Brooklyncito, F Alan. Casi ganamos, sí Miguel, casi nos quedamos. Ese cochino criminal estaba todo guardado. Menos 10, yo sí tuve. Ahorita los invito, va. Estuvo bien buena. Casi ya se van. Gracias, te agradezco bastante. A ver, vamos a entrar a otra vez. Vamos a entrar a otra partida. Casi, casi ganamos. Nos quedamos a nada de ganar. Vean, a nadita de ganar. La neta nos paramos re duro. Hola, José Cervantes. Hola, novio de Jenny. Hola, José Aguilar. Hola, Wilson. Hola, Luis Teres. Bienvenido. Bebés, ¿se acuerdan todos dejar esa rica reacción y compartirla? Sería de bastante ayuda para mí. Se los agradecería bastante, bastante, bastante. Ay, me están doliendo ya mis ojitos. Me están doliendo. F, F por los ojitos. Así que vamos, PvP nuevo emotes. Eso dicen. Gracias, Luis Alberto. Hola, Luis Telles. Hola, Wilson. Hola, José Aguilar. Novio de Jenny, saludos. Hola, José Cervantes. Ay, como que me están doliendo mis ojos, oigan. Como que me están doliendo. Como que me siento rara. Dice, por alguna razón no se ven casi en clasificatorias si juegas, Alan. Pues quién sabe por qué. Hace rato subí poquito. No subí mucho, pero pues tampoco bajé. ¿De dónde estás, José? Soy de México. Y tú, gracias, Luis Alberto. Gracias, con José García. Hola, Luis Telles. Hola, Eugenia. Bienvenida. Ay, ya me cansé. Oigan, ¿y si prendo el micro para que lo veamos? ¿Ya te pusiste tus gotas, fan? Ya me las puse antes de empezar directo a las 8. O sea que tocarían 8, 9, 10, 11, 12. Me tocan a las 12. Y las otras 12, 1, 2, a las 6 de la mañana. Porque son cada 6 horas. Entonces, sí. Hola, creo que sí, novio de Jenny. Hola, Pedro. Hola, Selvin. Hola, Juan Carlos. No, Enrique, esa rata, ¿sabes qué fue lo malo? Que salté y esa rata aprovechó y salió y me mató en el salto. Hola, Verón, se te ve, Julio, ya sí. Claro, Luis Alberto, hola, Felipe, hola, José. Un pepe de tu ángel, es que no lo sé. Hola, Alex Meléndez, buenas noches. E igualmente, ten una excelente nochecita. Descansa, descansa.
Y ahora ya sueño también. Hola, Pilar. Hola, Luis Telles. A ver, ¿cuántas reacciones somos ahorita? Somos... ya casi somos 700. Así que, por favor, todos dejen su manita arriba en el video. Sería de bastante ayuda para mí. No sé si apagar y prender para que en el otro tengamos más apoyo. Si apago y prendo, acabaría... si hago las 2 horas, acabaría a la una, ¿no? 12, una. Ah, no, como a las 2. Y mañana sí me tengo que levantar temprano, si no... no voy a llegar a mi consulta. No es nada, Luis Alberto. Gracias a ti por estar aquí. Hola, Julián. Yo es Dani. Y si fanas un conteo de 10 e inicias partida para que me toque contigo. No creo, Alan. No creo que eso pase. No creo. Bueno, yo no creo que se pueda. Yo no creo que se pueda. Es muy improbable, yo siento. Súper improbable. Danilo, en otro ratito. Alex Meléndez, gracias. Hola, Chantegua. Hola, Jorge Reyes. Luis, sigue mañana. Pues es lo que ando viendo. No sé si empezar ahorita o ya irme. Es que sí quiero, pero como que me siento rara. Les digo, tal vez es el medicamento. O la neta, quién sabe. La neta, quién sabe. No, pero yo creo que sí sigo en directo. Yo creo que sí, yo creo que sí voy a seguir haciendo directito. Voy a hacer otra vez directito, así que vamos, voy a generar otro código de equipo para que se unan. Les acabo de mandar unos anuncios por si gustan ver los bebés. A ver, los voy a poner así, ¿vale? Vamos a darle... ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Todo eso? No inventes. No inventes. A ver, vamos a generar otro código para que se unan. Ay, ya me perdí mi chat. ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo encuentro. Ay, ya se quitó. Ya se quitó. Estoy buscando el chat y se me perdió. ¿Dónde estás, Daniela? A ver, ando buscando. Connie. Ay, no lo encuentro, qué raro. Ah, ya lo encontré. Ahora sí, vamos a generar otro código de equipo. Los anuncios no se pueden esquivar. No se pueden, pan. Enrique, Gigi. Puede ser, Luis Alberto. Mi cita, lo único bueno de esto es que mi cita es hasta la 1 de la tarde. Es hasta la 1, pero en lo que me baño, en lo que me cambio. Giovanni, claro que sí, Giovanni. ¿Dónde estás online? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo sales en el Free Fire? ¿Cómo sales? ¿Estás online? Para mandarte. ¡Ay! Me tronó mi hueso. Me tronó. Estaba buscando el chat. Es como mi mamá me prestó su teléfono. Estaba buscando el chat. Y como mi mamá pues tiene otras cosas en su cel, pues se me perdió. José Aguilar. Un Pepe, José Aguilar. No, José. Dice Sebastián, ¿quieres jugar conmigo? Te puedo dar lo que tú quieras. Sebastián, únete por código para que nos echemos unas partiditas. Hola, Santiago. Hola, Julián. Sí, tengo miopía. Hola, Alexander. Hola, Ángela Hernández. No pasa nada, Luis Alberto. Gracias a ti. Cuidado con tus huesitos. Me estiré mal y me tronó mi hueso. Nunca me rendiré. Algún día nos tocará. Y si te encuentro en motiza, no faltará. Dice, ¡oilo! Falta que yo te mate a ti. Hola, Junco, sí, yo también a ti. Hola, Fabricio. Hola, Santi. Te llamas Arnica Sebastián. Dani, les mandé unos anuncios por si los del chat. Hola, Nefas. Hola, Leo. Hola, Alexia. Gracias, Luis. Hola, Santi. ¿Jugamos? Claro que sí. A ver. Ay, ya me cansé. No me sale. ¿Cómo? Ah, sí, vean, aquí está el Giovanni. Giovanni Cortés. 144-7644. Por si gustan entrar, los espero. Ahí está el codiguito de equipo, vean. Toca el código. Bienvenido, Gio, bienvenido. Ahí está el codiguito de equipo.
Hola Pedro Acevedo, hola Julián. Bienvenidos, bebecitos. Bienvenidos. No, Juan José, no. Bien cuidadosa con tus huesitos y pielecitos. No, es que ahorita por error me estiré y... Verás que no, ni quién sabe, Alan. Alan, ¿qué García? ¿No te dijo el doctor que tienes que usar lentes de descanso, Miguel? ¿Qué crees que no? Me dijo que podía hacer mis actividades como de costumbre, por ejemplo, usar la computadora, el celular, y que no pasaba nada. Vean mis ojos, ya se ve todo, vean. Se ve toda la bolita, ¿ya vieron de mis dos ojos? Se ven como que la mitad me veo el espejo y digo, ¡ay, qué bonito! Aunque se me hace injusto porque a mí me pasó eso en los ojos, pero pues ya ni modo, ya me operé. Hola Leo, hola César, no Ángel, Yuto, hola Gerardo, hola Sebastián. ¿Cómo, Ángel? Un PP y te doy 2000 estrellas, José Aguilar. Primero mándalas y luego nos echamos el PP. Hola Sebastián, hola Julio. ¿Quién es Julia? Claro, están más bellos. Gracias, Miguelito, gracias. Pero mucho cuidado con tus ojitos, Julián. Sí, sí tengo cuidado. De hecho, pues me aplico las gotas que él me dio. Tengo unas alarmas para las gotas. Y pues ya mañana me dirá qué otros cuidados debería de tener. Dice, por suerte, Dani, te aviso que mañana hay creo que expulsar a gente. Claro, fan. Gracias, Sebastián. Hola, Alejandro. ¿Eres lindo, Julián? ¿Cómo? Hola, Alvin Hernández. Hola, gracias, fan. Gracias. Hola, Yesid. ¿Y luego qué creen? Que yo siento que se ve más bonita ahora que me ponga pestañones, ¿ven? Lo único malo de jugar ahorita en PC es que antes en teléfono, por ejemplo, vean, estaba en el teléfono así y se veían las pestañas, ¿no? Así. Así se veían. Y ahora, pues, estoy en la computadora y, pues, no se van a ver. Eso es lo único malo. Eso es lo único malo. Hola, Yesid. Algún día lo espero. Pues, no creo que pase. Fabricio, claro. Hola, Neida, ¿eres qué? Le dices a tu doc, soy streamer, mañana en la consulta por si se ve irritado en tus ojos. No, no creo que se vea irritado. Le voy a decir. Dígale a su enfermera que se disculpe conmigo, o si no la doxeamos. Porque venga, ¿recuerdan que en la operación una enfermera me gritó? Y yo toda ahí anestesiada y que me griten, no, hombre. Hay que exigirle una disculpa pública a esa enfermera. Soy muy lindo, creo que yo solo para ti. O sea, ¿tú eres lindo? Claro que sí. Leo, soy región Estados Unidos. Tengo casi todo el país, Sebastián. ¡Ay! ¡Ala, ala, ala! Aquí tenemos people. Ay, no, porque justamente me toca. Vamos a tirar esto que no me sirve. ¿What? Uy, no, ya mejor yo me echo a correr. Le corro. ¡Otra vez no equipé la MP Divinidad! Siempre se me está olvidando equipar la MP Divinidad. Ahorita recuérdenme porque si no se me va a volver a olvidar, please. No, la fama no me está sirviendo ahorita de mucho. Como que es... ¡Ay! ¿Qué le pasa a mi teclado? ¡Hala! ¡Ay! ¿Qué pasó? Me mató. A una película de terror, Juan José García. ¡Acepto! ¡Acepto ser tu novio, Juan José García, si me compras un teléfono! Esos que aceptaste no me respondieron. Pues sí, bórralos. Si quieres, bórralos. Qué agresiva, dice Enrique. Hola, Luis Mo. Hola, Sebastián. Hola, Julián. Hola, demasiado tarde, Miguel. Ya me mataron. Hola, José Luis. Sí, ¿cómo, Yesid? Por eso te digo que no invites a nadie para que entre a tu clan.
Bueno, eso sí, fan, eso sí. Hola, para invitarte a un show de Pepe Casteado y nos acompañes, mi nombre es streamers Antonio Ross. Pues mándame mensaje en Instagram para que yo te lo revise. Dime cómo sales y pues ya me mandas mensajito. Hola, este Ángel. Dani, no tienes que aguantar agresiones de nadie, Luis. Pues nada más los bloqueo y ya nada más los bloqueo. Luis, no, si te sacaron es porque no toniste el Discord. Hola, Luis, claro. Hola, Ángel. Hola, Rogelio García. Buenas noches, bienvenido. Ya nos va a curar Rea. Ahí le voy a dar su like. Ahí te va tu like, no te lo di. Ojalá y no le llegue gente, sino F por nosotros. F, 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 F. Sea Ángel, te mando un gran saludo. Espero que te encuentres súper bien. Claro que sí, lo vamos a jugar. Hola, Rogelio García. Gracias, José Luis Rodríguez, te lo agradezco bastante. Hola, Kalian Mendoza. ¿Cuántas estrellas para que apagues? Kalek. Pues, ay, déjenme tiro. Manda 20,000. Porque siempre se me traba la computadora, ¿sí ven? Voy cayendo como si estuviera yo cayendo de un avión. En Instagram, Antonio Ross, soy Garu. Garu. Ahorita checo, ¿vale? Escribo los mensajes de Instagram. Vean, ¿qué onda? Escribo los mensajes de Instagram como que se mueven a spam. Y no sé por qué. No sé por qué se moverán a spam. Hola, Vidal, los que quieren entrar, gracias, fan. Neta Luismo. Hola, Jessette, ¿cómo estás? Hola, Diego Gabriel, saludos y bendiciones. ¿Qué mancares? Dice Fernando. Ando muy prontona. Ando súper, súper. Otra vez no me equipé la MP Divinidad. Ahorita que salga de partida, por favor, recuérdenme que debo de equiparme la MP Divinidad, porque ya van como 3 partidas que no me la equipo. Ya van 3 partidas que no me equipo la MP. Ay, no. Hola, Juanjo, llegaste muy tarde. Creo que marcaron. Ay, no, marcaron un botiquín. Necesito una venenosa. Una venenosa. I gonna sing you. No, 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 to me. Yeah, na, 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 ya me cansé. Pilar, nada más ponerte tus iniciales, estar en el Discord y no ser tóxica. Una chica tóxica, especial. Me enamoré de una tóxica. A esa canción como me cae gorda. Y más porque dice tóxica. Necesito. Porque a veces como que se me peta. Esto aquí. Así. Hola, Jugger. Hola. ¿Cuándo viajas a Colombia, Medellín? No creo. No sé viajar sola a otros países. Nunca he viajado al extranjero. Espero algún día. Pero no sé. Nunca he viajado yo sola. Hola, Lancy. Salgo como Daniela Sáez. Claro, Luismo. Netalan. Hola, Jorge. Enrique del Valle, le mando saludos a tu hermanito Gabriel. Saludos. ¿No juega Free Fire? Y tú haces me recuanco. No lo he hecho porque no tengo la cámara. Voy a intentar hacerlo con la cámara esa. Y mañana voy a pegar las luces LED para que se vea bonito. Pero eso no hice. Pero yo creo, ¿sabes a qué hora lo voy a hacer? Lo voy a hacer como a las 12. Como a las 12 de la noche. Cuando. Y el Free Fire lo voy a jugar a la 1 del día. A la 1 del día, como de 1 a 5. Y ya y después voy a cortar y prender de 8 a 11. Y voy a probar, bueno, voy a ver cuándo me va mejor en ASMR, a ver qué horario es el que me conviene para hacer.
Porque en Kickoff siempre pasó que los 1000 espectadores, siempre, siempre, siempre. Y por eso tengo que ver qué horario es mejor allá. Hola, H. García. Hola, Juan Bernardo. Hola, Julián. En otro rato todavía falta. Leticia, descansa. Hola, Dana. ¿Neta Julio Hernández? Para que no tengas sueño, Julio. Pero ¿sabes cuál es el único problema de tomar mucho refresco? Que te van a dar muchas ganas de ir al baño. Gracias, fan. Hola, Francisco Tiburcio, bienvenido, claro. Hola, José. Hola, Julián. ¿Ya viste que no juego free, no? Hola, Osvaldo. ¿Neta te odia, Enrique? F. Super, super F. Me recuerda a mí. Yo también no me gusta jugar con mi hermana. Porque es manca. No es cierto. Yo soy la manca. Ya tengo MP. Hola, Anderson. Hola, Luis Scam. Neta Pilar. Ahorita lo pongo, ¿vale? Mucha que. De 3 a 7 pm, Alan. El ASMR. ¿Te refieres a la. Y ya lo curo. Rumbo al punto de suministro. No hubo gente cara aquí. Les digo que mañana, aprovechando que voy a ir al doctor, voy a comprar lo que es la espuma y el slime. No lo vi. ¿De 2 a 7 de cuál? ¿El free o el ASMR? ¿Cuál de los dos? Hola, Lester. Hola, Iván. Gracias, Julián, por dos en beca. Hola, Diego. Hola, Brian. Hola, Lester. ¿Qué es de dice Julio? Hola, Jesús Colón. Si son las áreas perfectas, Alan, ¿para el ASMR o para qué de todo? Hola, Luis. Gracias. Hola, Julián. Claro, Antonio Ríos. Ahí me explicas, ¿vale? Hola, Jesús. Hola, Ángel. No se había, Julio. Hola, Juan Bernardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pero sí, ¿a qué se refieren de 7 a 10? ¿Hablan del ASMR o del Free Fire? Porque creo aquí en Facebook. Yese Gómez JSJ 10 estrellas. La Daniela está guapa JSJSJSJ. Gracias, te lo agradezco muchísimo, Yese Gómez. Gracias. Muchísimas gracias. Juan, en verdad no salgo como Daniela Sáez. Julián, gracias, te mataron. Lester, demasiado tarde. Ah, de ASMR. Ah, hola, Alexander, hola, Julián. Chales, otro día cayendo en tus mentiras. La fecha, Juanjo. Es que todavía no compré. Hoy sí pensaba yo hacer el ASMR. Porque dije, voy a ir. Por ejemplo, en todos los estados hay un centro del país. Y dije, y mi, bueno, y el consultorio, bueno, el doctor está en el centro. Y yo dije, bueno, voy, ya que estoy ahí, paso a comprar la espuma para el ASMR, paso a comprar el slime, paso a comprar todo de la visita del doctor. Y no fui al doctor porque la cita se me canceló. Y por eso. Y ya mañana que es mi cita. Mañana que es mi cita, pues ya mañana paso de ida. Bueno, de regreso. Alexander, hola, Lester, gracias. Hola, Neftali. Hola, ¿te atreves a jugar free? Claro, Jorge. Vale, el Naruto, ahí está. Ayer, ese cochino gato, adivinen qué hizo. Ayer me espantó. Por ejemplo, yo acabé directo. Y cada que acabo directo, lo que hago es, pues, me volteo y lo veo. Y lo vi y estaba así. Así, o sea, sus patitas estaban así, modo tieso, así, y con los ojos así.
O sea, estaba todo acostado, modo tieso, así con sus patas así. Y así. Y yo dije, ¡ah! Se me bajó la presión. Dije, dije, ya se me petateó. ¿Qué le pasó? Neta, que me espanté. Y hasta estaba llorando. Y lo agarro y le digo, ¡Naruto! 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 Y que se levanta. Y yo, ¡ay! Me espanto, se lo juro. Me espanto. Muchísimo. Ya hasta iba a llorar, ya iba a llorar. Yo he hecho mentiras, Juanjo. Mande, Julián. Hola, Lester. Hola, Víctor. Hola, Alex. Hola, Dylan. Gracias, Julián. Dios te ama. Hola, Enrique. Un puerquito y un gatito. Dani, ¿duele poner aretes? Pues no. ¿Sabes lo que sí duele? Por ejemplo, yo me he comprado aretes que en puestecitos una vez. Y o los he encargado que en Shein o que en Shopee o en Amazon. Y cuando no son de oro, mi oreja se me pone toda gorda, toda... se me pone bien fea mi oreja y me duele. Me duele, me duele, me duele cada vez que mi oreja se me pone así. Eso es lo malo en mi caso de usar aretes. Me salió bien delicada mi oreja y especial. Hola, Marta, bienvenida. Pone XD. Se le subió el muerto. Gracias por jugar, bebés. No, les juro que ese cochino Naruto sí me espantó. Sí me espantó bastante, me espantó, me espantó. Hola, Rosmel, Juan José. Siempre hace travesuras. No, no fue tan indescanso de gato morido. ¿En serio, Clester? ¿Neta? ¿Dolería ponerme una teta en la nariz? Yo digo que sí duele. Los gatos son preciosos. El mío se llama Micho. Este es como mi primo que tiene un gato y le puso gato. Hola, Tiago. Ay, Julián, oreja está rica. Uy, no te vayas a salir ampollas, dice. Cuando uso aretes de, por ejemplo, cuando uso aretes de que del Shein, que de que cualquier arete, o sea, ven que me compré unos en, creo que en AliExpress, de Tanjiro Kamado, y me los pongo y ay, mi oreja se me hace toda gorda, toda le salen líquidos raros, o sea, me duele, se me pone muy fea mi oreja, o sea, bien delicadas mis orejas. Ojo, Dani humilde, no se los pone. Hola, Dylan, ¿me te atacó? Desde cachona. Es que la culpa la tiene mi mamá. La culpa la tiene mi mamá porque ella me acostumbró a usar aretes que de oro. Y pues la culpa la tiene ella. Y como por ejemplo, ven que en la prepa, pues, ven que dan ganas de ponerse aretes de todos los tamaños y colores. Pues yo quería hacer eso y se me perdieron todos los que mi mamá me compró. Y me quedé sin aretes. Y mi mamá me dijo, pues, ay, ahí tengo otros, pero están chiquitos, ya no me quedan. Y mi mamá me dijo, ya luego te compro otros. Y pues, a ver. Hola, Alberto, claro que sí. Hola, Luis Painter, el tío se llama Netalan. Hola, Netali, mande, Juanjo. Hola, Beli, buenas noches. Hola, Roberto. Le falta que tengas a Ski Miguel. No, ya tiene un buen de gatos. Naruto tiene a Jinx. Tiene a la Lisa. Tiene a Lucifer. Tiene a la Shukaku y tiene a Lenguo. Ya tiene 5 hermanos. Bueno, vendrán siendo sus primos. ¿Los mereces, Julián? ¿Me puedes dar unos? ¡Ah! Me clavé una aguja en la oreja, neta. Gracias, fan. Hola, Wilber. ¿Otra mentira, Juanco? Hola, Santiago. Vale, ¿tú tampoco? ¿Tampoco, vale? Es que se siente bien feo, ¿sí o no? Eso te pasa por estar descalza. Hola, Francisco. Lester. ¿Y los gatos se paran de dos patas? ¿Neta, Lester? Pero no pasa nada, así son los gatos. El mío también luego se para de dos patas, pero cuando cazan gusanos. Dani tratando de remediar lo dicho. ¿De qué, Alan? ¿De qué? Claro, me gustaría darte mucho oro, Julián Hoyos. Claro que me puedes dar oro, ¿sabes? Como donando estrellas. Aquí tengo una de estrellas por si gustas poner para la meta. Son estrellitas. Naruto es famoso, tiene muchos hermanitos. Sí, tiene muchos. Daniel, en salitas no lo sé, depende. A ver, bebés, ya casi somos las 800 reacciones. Así que vamos, todos dejen su rica reacción en el video. Sí, por culpa de mi mamá, también la mía, vale.
Hola Daniel de León, hola Lester, a ver. No, pero les juro que el Naruto sí me espantó mucho y eso fue ayer. Les digo que estaba todo estirado así y con los ojos así. Y dije, no, ya valió mi gato, ya valió. Dije, ¿por qué? Y que le empiezo a hacer así, ven. Por ejemplo, ahí está el Naruto, ¿no? Ahí está. Y ven, así estaba, así estaba, así estaba. Así todo estirado y con la cara así bien rara. Y que le empiezo a hacer, Naruto, Naruto, ¿estás bien, Naruto, Naruto? Y le empiezo a hacer así, 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 así. Así, así le empecé a hacer hasta que se paró y se despertó. No, pero les juro que sí me espantó. Es que vean cómo se queda. Hasta ni parece que respira el meco. Toma, toma, toma. Hasta ni parece que respira de que está todo echado como pija. Está echado como pija ese gato, oigan. Te amo, gracias. Se me hace que Dani es española. Bueno, fuera. No, de los datos es cierto, mi hermana está igual y se le pone la oreja verde. No, deja tú que se ponga verde. Te digo que a mí se me pone toda roja, hinchada, fea. Y me salen líquidos extraños de la oreja. Cuando me pongo aretes que no son de oro. Es más, hay que hacer un experimento. Voy a dejar mi oreja así una hora en stream para que vean cómo se me pone. Hola, verdad, gracias. Qué humilde eres, Dani. ¿Por qué humilde, fan? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dije? Sí, sí, ¿por qué? Hola, Darwin. Hola, gatito negrito, no te creas. A mí me sale una bolita de oreja como... ¿Neta? ¿Neta, Juanjo? Hola, Darwin. Hola, Melanie. De mi padre no puedo usar shorts. Por mi condición especial. Yo por culpa de mi padre no puedo usar shorts. Que no sean de mi condición especial de Pinocho. Ay, ¿a dónde se fue? Vean, el Naruto ya se paró, se enojó y se fue. Está, o sea, muy bonito en la cama, Luis Alberto. Gracias. No te gustan, no, expressing no me gustan. Hola, Jan, Ángel, porque dice Julián, no lo hagas, quiero darte mucho oro. Ya te dije cómo puedes darme oro. Puedes mandar estrellas. Aquí, mira. Hay una estrella fijada y nada más mándale y ya. En automático puedes mandar estrellitas. Hola, Melanie. ¿A ti también vale? Hola, Julio, en que eres una gran persona, Jen, gracias. Y hasta pensé que, ¿neta, Juanjo? No, pero yo digo que sí duele, ¿no? Eres una humilde de tu corazón lleno de amor. Por nada eres humilde. Ahora siento, porque todos me están diciendo eso. Ay, mi oreja me duele. Digo, ya hasta me duele la oreja, ven, mi ojo. No, bájate de ahí. ¡No, no te vas a pegar mi oreja! ¡Hora! ¡Bájate de ahí! Giancarlos Salinas Gaviria envío 75 estrellas. Giancarlos, gracias, bebé, por las estrellitas. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Ay, me duele mi ojito. No vayan a pasar su cuenta a nadie, ¿eh? A nadie vayan a pasar su cuenta. Conste que se los advertí, a nadie le pasen su cuenta del Free Fire. A nadie, a nadie, a nadie. Indigo, tienda por tiempo limitado, cápsulas de héroes. Creo que esa de Justin Bieber ya la tengo. Sesión de noche, ¿esto qué te dan? Oro. Orgullo Águila, inicia sesión. Ya. Ya está toda puesta. Vale, ¿vas a jugar? Sí, sí, voy a jugar. Julián dice, eres gordita. Quisieras, Julián, quisieras que fuera gordita. Yo uso ropa súper grande. Uso ropa súper grande para evitar que gente puerca venga a mis streams. Vean, 1709844. Ya saben, si ven a Dani por la calle, vayan directo a sus orejas. Ahí está el botín. Descánsala, mejor sí, usa solo de Ezequiel. No, yo les quería decir como, dice, las cabras también se paran. Lister, ahí sí ten cuidado porque capaz que ya no apareces. Ahí sí ten cuidado, oye. Ay, gracias, fan, te agradezco bastante. Hola, Eduardo. Luis, no, es que los pepe no me gustan. Bienvenidos, Luis. Giancarlos, gracias Giancarlos, te lo agradezco bastante.
Gracias, Miguel Tejerina, te lo agradezco mucho. ¿Me te Eduardo? Amo Kutaku guapo. Hola, hola, gracias. Dice Julián Hoyos, me encantan las tallas grandes XXL. ¡Ya, señor! ¡Qué asco! Ese señor, nomás ya anda de pija el señor. Bueno, ya se volvió a acostar ahí. A ver, creo que sí entra. A ver, se me olvidó reclamar las cosas del clan. Sí, vale, por si gustas entrar. Y en la última partida, neta, Eduardo, te quedaste sin internet. Super Eje, Giovanni, ¿por qué la carita? No equipa. ¡No! ¡Sí es cierto! A ver, espérenme, déjenme equipo rápido un arma. Se me olvidó. A ver, espérenme tantito. Es la MP5. Ya la equipé. Gracias por recordarme. Se me olvidó equiparla. Ya la equipé. Ya la equipé, se me olvidó equiparla, gracias por decirme. Chales, unos vatos estaban y tienen callejoneada y no puedo ir porque mañana hay baile y también que... No inventes, Juanjo, ya quisiera yo tener esos problemas. Rodrigo, gracias, man. Hola, Lucas. Hola, Asman. Equipa el arma, ya la equipé, Miguelito, gracias, Taco. Silvis, Alberto. Siempre, no sé por qué siempre, todas las noches hay un viejo puerco. No sé por qué, ahorita me vieron la ropa holgada y están diciendo, ¡ay, gordita, que no sé qué tanto! Hola, Gadiel, ¿cómo estás? Hola, Lester, también se para Lester, F por ti. ¿Por qué, Julio? A mí también. Hola, Abraham, hola, Oscar Miguel, bienvenido. Hola, mamá, recuerden todos dejar su rica reacción y compartida, sería de bastante ayuda para mí. Así que, please, todos compartan y dejen su rica reacción. Vean, el Naruto gato no se ve, ¿verdad? No se ve. Ay, ya me cansé. ¿Cómo que ya me cansé, Dan? Viejos prietos, dice Luis Mo. Y sí, aparte de viejos prietos, viejos guangos, o sea, ¿con qué cara llega alguien y te dice, oye, estás gorda, oye, estás fea, oye? Vean, este vato me está haciendo emotes. ¡Ojo! ¡Ese vato! ¡Esa morra también me hizo emotes! Ya se les dice. Ah, tú no sales. Y en este momento estás haciendo dinero. Y yo estoy acostado viendo el teléfono y ver cómo una niña regaña a un señor puerco. No, pero es diferente, Juanjo, es diferente. Tampoco es que yo haga, uy, millones. O sea, y no salgo, literal. No salgo. Mañana voy a salir y voy a ir al ¿cómo se llama? Al doctor. Ay, Dani dice pan. ¿Y Lester, cómo estás, viejo rico? Hola, Daniel, ¿no se ve el Naruto? Ah, ya lo tapé con mi brazo. Con la sudadera. Ya lo tapé con la sudaderita. Como que al principio de la partida se me traba. Debo de ver por qué se trabará. Está extraño. Saludos desde México. Oigan, como que la luz ya no se ve bien, ¿verdad? Vean, la luz como que ya no me está pegando bien. Cásalo, Taco. Sí, vamos a cazarlos. Vamos a cazar a esa morrita tóxica y a ese vato. Y los emotearemos como no tienen idea. Así que pueden salutear. ¿Qué? ¿Ya lo mataron? ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué pasó? Se supone que tenemos que cazar a los tóxicos y ya los mataron.
A ver, uy, acá arriba también hay gente. ¡Ayuda! ¿Por dónde los mataron? Uy, no, creo que ya bajaron a todos. ¡Ayuda! 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 No veo el que lo está matando. Al que bajaron a Andrés. Uy, no. No, 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 no. Me voy. ¡Ah, me mató! ¡No! Y los vatos que traen la banda por todo el rancho siempre están en otro ambiente y siempre traen algo bueno o algo. Te digo, ya quisiera esos problemas. Hasta miedo tu stream, estos vatos. Yo creo que sí me fueron a cazar, ¿ya vieron? Creo que me hicieron stream sniping. Hola Jordi Peña, hola Lester. Dice Miguel Herrera. ¡Ah, ese vato! ¡Cómo es bien molesto! Hay que echarnos otra, bebés, porque perdimos. Vamos a echarnos otra. Y sí, sé cuánto valen. Y hay veces que tienes más de 5 estrellas. Van a más. No es cierto, Juanjo, pero ve. Por ejemplo, hoy ve. Hoy, ¿cómo estamos? Hoy estamos así con menos. Así que no es siempre. O sea, a veces. Brooklyn, GG. Hola, Lester. Hola, Krenin. Oye, Dani, ¿y si te miro tu stream? Yo digo que sí me casaron porque me estaban haciendo emotes. Corrí demasiado tarde, Miguel. Hola, Mañi. Hola, Christopher. Ya está perdido. Dani, mándame un saludo. Soy nuevo. Brooklyn Heat, te mando un gran saludo. Espero que te encuentres súper bien. Oigan, como que la luz, ¿ya vieron como que está cambiando? No, Dani, así abre la partida demasiado tarde. Hola, la Margarita, ¿cómo has estado? Bienvenida. Hola, Lister, saludos. Julio, super F. Hola, Luis, claro que sí. Dice, ah, pero yo vivo en un rancho y tú en ciudad. Bueno, fuera que viviera en una ciudad. Ni, no, siento que donde vivo no es ni rancho ni ciudad. Es un lugar bien X. Bien X, bien X. ¿Cómo es el ID? Vale, ahorita lo pongo, ¿vale? Vale, vale, vale. Cuando pase eso, vete sin voltear. Hace ver la partida de posición. Demasiado tarde, me siento regañada. Jaris, en otro ratito, Jaris. Hola, Lester, estoy muy chiquita, no puedo. Hola, Damaris. Claro, Brooklyn. Falta poco que nerves tu ángel. ¿Para qué falta poco tu ángel? ¿Para qué? X. ¿Por qué se tarda mucho aventar un globo? Se tarda mucho en aventar un globo, ¿ya vieron? Y mañana le voy a preguntar al doctor si ya me puedo poner pestañones. Para empezar con mi ASMR. Dice, yo también quiero un saludo, soy nuevo, tengo 2 horas. Juan José Herda, te mando un gran saludo. Gracias por esas 2 horas. Hola, Mervin. ¿En serio? A ver, déjame activar mi token. Ya lo activé porque capaz que ahorita se avientan. Vamos a Stone Cell para asegurar, ¿jalan? Y para lootear. Ay, casi me equivoco. ¿Estás bien? Claro que sí, Jares. Gracias. Hola, Brittany. Dice, pensé que vivías más o menos como en las orillas de alguna ciudad. Pues, algo así. La hago en escuadra para que seas Jares. Ahorita, ¿vale? Hola, Estuardo. Hola, David González. Saludos. Para que mejores. Pero aún así me siento regañada. Me siento regañada. Hola, Brittany. Apenas conocí Brooklyn hace un minuto. What the fuck, Lester. No estás chiquita, pero yo te amo mucho, mi niña hermosa. Tú eres la mejor. Te quiero, Foy. Qué asco das.
Con esa carita no creo que lo hagas, guacala, estás muy feo. ¡Taco! Te mando un gran taco. ¡Te mando un taco, taco! Se escuchó raro tu apellido, Juanjo. No, ¿cómo crees? Gracias, Luis Alberto. ¡Hola, David González! Claro que sí, Julio Hernández. Yo mañana le digo al doctor que les mando un saludito. ¡Hola, Luis Jonathan! ¿Cómo estás? Bienvenido. Ay, porque no se agarra. Cone, cone, cone. Tengo que lootear antes de revivir otra vez famas, que no quiero famas. Porque si no, luego me matan. Hola, Chester. Antes de extraer mi nombre y rogándote como si... Para que solo diga, te diga Juan Jope. Y ahora que te lo digo completo, también te enojas. Uy. Ay, no, se movieron los vatos. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Yo mejor me voy porque ahí vienen esos vatos. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Voy a hacerle caso a Fanny y me voy a echar a correr. Llegaron en carro, llegaron en carro. Estoy corriendo, estoy corriendo. Uy, corre, 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 corre. Upsi. Me voy. Sería de bastante ayuda para mí. Por favor, todos compartan y dejen su rica reacción. Vamos, todos dejen su rica reacción. A ver, los puedo colar aquí atrás en el punto. Solo espero que no haya gente. Hola, David, ¿qué es? ¿Por qué te sientes regañada por lo de hace rato? Hola, Chinsuko, hola, Lester, hola, Raúl.
Jares, claro. Hola, yo soy el Rukoba, bienvenido. Efraín, ¿en serio? Exacto, Luis, neta, Brooklyn. ¡Ya, Juanco, supéralo tú también! Eso ya fue. A ver, ya casi, que te... Uy, no, lo hubieran... Hubiera hecho que lo mataran y ya yo lo curaba. Pero ya lo mataron. Alistair, pues un poco, David. Es cuestión de que te... Que te adaptes. ¡Hala, me están acasando! Tengo que correr. Dani, ¿cierto que famas con 3 chips? Sí, Luis. Ay, bien. Bueno, ahí me voy con ellos. Hola, Edgar. ¿Cuánto recuerdan esta vez? Creo que eran muy poquitos. Nunca, David. Hola, Wilder. Ya es el último día del... Ay, no puede ser. Ay, no puede ser, aquí hay un vato. Corre, corre, y no mires atrás. Estoy corriendo. A ver, ahí voy con ustedes. ¡Ay! ¡Ay, aquí está! ¡Ya me... y sí me remató, vean! ¡Ay! Ya me remató. ¡Hola, Wilder! ¡Hola, Tierrita Cortés! ¿En un motocicleta? ¡Sí! ¡Luis, ya me mataron! ¡Hola, Carlos! ¡Hola, David! ¡Hola, Edgar! ¡Hola, Agustina! ¡Hola, Efraín! ¡Gracias, Luis Ramírez! ¡Yo también te mando un gran saludo! ¡Te aseguro que siempre lo recordaré, Hongo! ¡Privita fan! ¡Demasiado tarde! ¡Ya me mataron otra vez! ¡Sí, Hongo! ¡Ya tiene un buen y yo bien ilusionada! ¡Te mataron al que te estaba cazando! ¡Pero yo ya me morí! ¡Hola, Eduardo! F por Daniela, porque nos mataron. Connie. A ver, dejen quito esto y ya. Ah, ya dice. Hola, Jander Cartag, ya. Uy, nomás quedan vivos 2. A ver si nos alcanza a colar. Espero que no haya gente ahí, sino F por nosotros. Oigan, bebés, ya casi somos 900. Ya son 2 horas. Ya casi somos 900 reacciones. Falta súper, súper poquito. Ahí les va su like a todos. Ahí tuvo tu like, Andrés. Recuerden todos dejar su manita arriba en el video. Sería de bastante ayuda para mí. Se los agradecería bastante, bastante, bebés. Así que por favor, todos dejen su likecito en el video. F por Dani, Luis Super F. Hola, Yandiel, Luis Jonathan, igualmente. Julio, sí, ya son las 12. Ay, ya lo van a matar. Ay, se me curó. Y pronto serás influencer taco. Ojalá. Carlos, gracias, Carlos. A ver, se nos alcanzaron a colar. Gracias. Uy, no, ya hay gente. Creo que me mataron aquí. Y al vato ese que me mató también lo mataron aquí. Y el loot del vato que me mató. Ay, no, qué asco, rifle. Ay, eso es una tienda.
No encuentro el loot del vato que me mató. Como que me estoy yendo lag, ¿no? ¿Quién sabe por qué? A ver, creo que allá no hay gente. Uy, no, ya lo bajaron. Debemos de tener cuidado porque por acá están. Voy a ver si ya hay loot. Rumbo al punto de suministros. Vatos, ven. Y ahí van uno, dos, tres. Lo mataron. No veo a otros, estoy muy concentrada porque si no, capaz me van a matar. Y ya le está dando aquí arriba a alguien. Quedan solo cinco. No veo nadie más. A ver, así que vayamos, veamos. Fercho mató. Aquí estoy escondida. Ya se están dando entre otros. Ay, hay un vato, hay un vato. Ay, no, ahí viene. ¡Ah! ¡Me mataron por la espalda! Ay, casi ganamos. Ana Carlos, gracias. Lester, no lo sé, Lester. Debe faltar el super, super F. Gracias, Jares. Se fue el vato. ¿A poco se fue? Con razón. Hola, Juan Esteban. Ahí vas. ¿Cómo? Hola, Jacqueline. Bienvenida.
No la que no la estás usando, ya sé, pero luego cuando no. ¿A poco sí, Enrique? A ver, voy a ver cuál es. Hola, David, gracias. Gracias por jugar, bebecitos. Thank you. Gracias, 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 gracias. A ver, voy a generar otro código para que se unan, ¿les parece? Y vamos a ver la ruletita que están diciendo todos. A ver, vamos a verla. Ok, vamos a ver la ruletita. Hola, no tengo nivel, dice Norvin. Gracias, Anabela, te lo agradezco bastante. Te mando un gran saludo. F. Brooklyn, mande Julio. No me inventes, Giovanni, ¿en serio? ¿Viste lo que salió, Pilar? No, no vi, ¿de cuál? Jares, depende, Jares. A ver, déjame ver. Hola, Maribel, ¿cómo estás? Bienvenida. A ver, ¿cuántos reacciones somos? Ya casi somos las 900. Solamente faltan 30. 30 reacciones. Si todos dejamos ahorita su hermosa reacción, llegaremos. Así que vamos, todos dejen su manita arriba en el video. Sería de bastante ayuda para mí. ¡Hola, Alan López! Tú ganaste la pared glue de Justin. ¿Neta, Enrique? A ver, vamos a ver. Ruleta mágica J. Vips. Vamos a tirar esto. No, mejor esto y esto. ¡Ay! Cuesta 9 diamantes. Ojalá y me toque la pared, ojalá y me toque la pared, ojalá y me toque la pared, ojalá y me toque la pared. Por favor, todos dejen su rica reacción en el video para que me salga la pared. ¿Sí lo mismo? ¡Hola, Santiago! ¡Hola, Juan! Espera, a ver, vamos a darle. Ojalá. No me va a salir. F. Super, super F. Yo sí quería esa pared. She's confident. Oh, no, no. Oh, no, no. She's confident. Nada como una gran entrada. Yo quiero la pared de Justin Bieber. Es bellísima. Vean esa cara preciosa. Vean nada más esa cara hermosa. No grites, Julio, demasiado tarde. Quita el ticket, demasiado tarde, Juan. Gracias, Miguelito. Hola, Alan. Nitan, Enrique. A ver, veamos. Clases, lo mismo. F, lo mismo. Ay, no puede ser. Vean. A ver. ¿A poco el emote ese va a ser por recarga? ¿Es la que hizo con Garena? Mejor la quito porque si no el copyright me va a dar. ¿Por qué? Ya la quité porque no me gustaba cómo se veía. ¿Por qué la carita así, fan? Descansa, David. Hola, Robert. También por recarga te regalan un emote cantando de Ezequiel. Justo acabo de ver eso que dices. Hola, Jares. Afirmativo, Enrique, sí. Brooklyn, demasiado tarde. Ezequiel, sí. Hola, Chamito. Hola, Cristian. No, hombre, son muchas cosas. ¿Qué es eso? Ah, Justin Bieber empezó con una guitarra cantando en un teatro. Bueno, afuera de un teatro. Ay, qué bonito está esto de Justin. Está súper... Oigan, solamente faltan 15 reacciones para que lleguemos a las 900 bebés. Así que por favor, todos dejen su manita arriba en el video. Sería de bastante ayuda para mí.
Giovanni, ¿por qué la carita así, José? Robert, soy de México. Ah, ya entendí, fan. hola Ángel Castro. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Anuncios, el del Justin. Vean, también aquí quiero que vean qué fue lo que me salió. Vean, me salió 60% de descuento. Ay, pueden creerlo. Ah, vean, este es el carrito del Justin Bieber. Ah, no, es el de Buya. Ese es el cabello que usan todos los hombres. Esa se parece a la del Lago y los Cisnes, la que es malvada. El del Gambare, Gambare Senpai. Ese moto yo me acuerdo que yo lo compré para hacer un TikTok y al final no edité ese TikTok. Gracias Luis Mo, hola Alan López, a tu Ángel, hola Brooklyn, ¿qué? Hola Ángel, hola Cristian, hola Cristiano, Walter, ¿qué? A mí me salió neta fan, a mí me tocó uno bien feo. Hola Cristiano Saavedra, saludos, ¿cómo estás? A ver, ¿cuántas reacciones somos, bebés? Yo creo que prendo o apago, yo creo que ya voy a prender porque mañana tengo que ir a mi consulta. Y tengo que ver qué me dice el doctor. Tengo que levantarme temprano a bañarme, a cambiarme, a desayunar. Así que, bebés, que no digas nombres, y cierto, se me olvidó. Ángel, no, Haris. Te dije que no, yo te dije que en salitas no, porque ya me iba a ir a dormir. Pero si ya lo hiciste, ponla en el chat para que se unan. Hola, Ángel. Hola, Luis Alberto. Sí, yo creo que llegan porque les digo que mañana tengo consulta. Y si no, no me voy a levantar. Beautiful, beautiful love. Ah, ese es el de Gran Maestro, vean. Todos están así. Ay, 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 me pegué. Hola, Davis. Hola, Jesús Fuentes. Que sueñes con los angelitos. Contigo, Carlos. Gracias, te lo agradezco muchísimo. Oigan, entonces yo creo que ya me voy a dormir. Pasa el ID de la sala para que nos unamos. Y ya yo me voy. Pásalo, pásalo. Ese gatito se ve bien bonito. Ojalá y hubiera un skin de gatito color negrito. Le voy a poner a Garena. Por favor, Garena, pon un skin de gatito color negro, te lo pido. Lo voy a spamear poniéndole eso. Hola, Gael, tienes una mirada. Gracias, muy fan. Dicen el saludo, Julio. ¿Por qué? Descansa, Brooklyn. Se nota que estás fan. Ya. Hola, Numi. Yo creo que sí, Luis Alberto. Entonces, ¿sabes? Yo creo que ya me voy a dormir. Tengan una excelente noche. Mañana nos vemos en otro streamcito. Recuerden todos dejar su manita arriba en el video. Y descansen. Tengan una excelente noche. Los quiero. Besos. Besos, besos.